Señoras y señores, bienvenidos. Tenemos la rata de esta semana. El clásico de la Kings League se hace presente. Después de que quisieron hacer clásicos a huevo, uno ya se está forjando y va a ser contra la Raniza. Y por eso está la presidenta de la Raniza. ¡Ahora! ¡No mames! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Adán? Muy bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. ¿A quién le has partido su madre últimamente? ¿A quién le has partido su madre últimamente? Pues no tengo a quién le he partido su madre últimamente. Mira, entonces, aquí están mis víctimas. Tengo cuatro. Alana, dime, tu híbrido de reta, ¿a quién trajiste, por favor? Mira, traje de pick uno, nada más y nada menos que a la Rana Romo, jugador, ¡eso! Jugador de la Raniza. Romito, ¿cómo estás? Excelente, muchas gracias por la invitación, mi Alex. Alana, creo que me invitaste porque quieres ganar. ¿A huevo? Si no le hubieras dicho a alguien más. Pero bueno, creo que no hay mucho que decir que el fútbol hable, ¿no? Yo creo que más bien, como quiere ganar, nos quiere piratear, por lo menos en esta reta, a uno de nuestros jugadores. Tenemos también a Diego Gutiérrez. ¡Dieguito! ¡Peluche! ¡Nueva contratación del Peluche Caligari! Te perdono, Diego. Que sigan, sigan sus números. A favor de Alana, porque también es mi amiga y la quiero mucho. Nada más no tires muy bien. Guárdate unos para el split, ¿ok? Totalmente. Bienvenido. Gracias. No se va a guardar nada, que es competencia. Y venimos a ganar. Déjame te presento a los míos. Tenemos a Manu Negrete con la playera de lujo. ¡Vamos! Puro pinche peluche, chavo. La playera más vendida de la Kings League. Y la más bella también. Aunque le duela a Lana. La más vendida, la más bella. Es la que más tiene historia. ¿Qué les digo? Bienvenido, Manu. También gracias. Al ratón, al regreso del ratón. Gracias. Y aquí, por fin, de regreso, para ganarle. Ay, la rata. También está Pérez, oficial. ¡Esa! ¿Cómo están? Contentos de ponerle en su madre a la Raniza hoy. Y también está Humberto Gutiérrez. Con todo, puro peluche Caligari. Bueno, para complementar, como lo pueden ver, estamos disparejos, así que ustedes tendrán la oportunidad de elegir a uno de estos cuatro jóvenes que no conocen cómo juegan, entonces será random y al aire tu elección, Alana. ¿A quién quieren elegir? El bueno es el Pérez, dice. ya, mira, tápate los ojos y nos movemos, pero venos bien, ¿va? Sí, sea sorteo. Ok. Uno, dos, tres y cuatro, ¿a quién eliges? Tres. ¡El Pérez! ¡No se movieron! ¡Comenzamos! Con el tiro al ángulo de la muerte, valor 2 puntos. ¡Oh! Ángulos superiores, solamente ángulos superiores. Mira, mi ratón es amigo mío desde la prepa y estaba junto a la selección de la escuela. Y mira, no aprendió nunca nada. ¡Avilés! ¡Nunca aprendió nada! ¡Vamos, ratón! ¡No hay pedo, güey! Están pidiéndole. Es que no era titular, era de la selección aire, chica. Ratón. Borracho, ¡tírale, no rana! ¡No trae nada la rana! ¡Alana dice! ¡No mames! ¡No! ¡Rompe el cero! ¡Ya ves! ¡2 a 0! ¡Conmigo, tú! Es difícil. ¡Vamos! Juega mejor su hermano, el wherever juega mejor. ¡Miserable! Está dentro de la reta. Así son los de la Raniza. ¡Uy, cuidadito! Clásica técnica de Raniza. ¿Cuál es la técnica de Raniza? Distraer, la trampa. ¿El amaño? El dinero. El campeonato. A ver. Gana. Está en nuestra sangre. No. Hey, clásico tiro de la Raniza. ¡Por eso lo elegí! Así le pegó bien. Fue bueno, ¿eh? ¡Órale! ¡No! ¡Oh!
Sí. ¿Por qué la niñita que está allá no va a jugar? ¡Ay, tranquilo, Pérez! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Ven, te presento a Pérez. Hola, niña, ¿cómo estás? Eso beso. Bueno, vámonos con el siguiente, que se llama el Crossbar Challenge del Purgatorio. ¡Valor un punto! No conoce el éxito del momento. ¿Cuál? No conoce el éxito del momento. Carnal, chéngase pa' acá. Le voy a presentar esa morra que anda bien monosa, anda bellacosa, super califragilística, espiralinosa. Mañana temprano te llevo por una tostada de ceviche. Por favor, pídete una miche. Yo soy la segunda voz, güey. ¿Estás cabrón, bro? Claro, Alex. Le falta cultura musical. Al caca carnal no le va a salir. Venga, Manu. Carnal. Ahí está. Ah, Pérez, no traes nada. Alana, prepara. Apunta. No trae fuerza. La campeona actual de la King League dice. ¡Uy! No trae fuerza en las campeonas. Es un poquito, sí, un poquito. Bien. Vamos, un B. Sí. Nada. Bueno, van 2-0. 2-0 porque valía 2. Sí. Este ya vale 1. Sí. ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Eso! Ya, mucha caca. Sí. 2-1, bien, buena actitud. Tranquilo, no está pasando nada, no puedes con la presión. Va, mi Santi. ¡Ah! ¡Eso! ¡3-1! Funciona así, le tienes que decir sí, ese si tipo pudo de con cosas. Un estadio azteca entero. Puto manchitas, hijo de que no pueda con el pinche Manuel. ¿Qué estás haciendo? ¿O sabe que Santi igual al rato va a sacar su casa en Cuerna? Ay, ¿qué? Casi te sale. Romo dice. Espero que tengas potencia hoy, que vengas bien comida. ¿Por qué? Porque a continuación sigue el tiro de precisión con fuerza de cancha a cancha del purgatorio. ¿Eso qué es? Se tira desde el área y tiene que entrar de aire 2 puntos y entra botando una vez 1 punto. Ok. Y dice 1, 2, velas. No, venga, no ratón. Venga, ratón. ¡Eso! ¡Dos puntos! ¡Oh! Venga, Manu, ahí está. Te dejé al pendejo, Manu. Claro que sí, claro que sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡4-3! ¡No, hombre! ¿Qué pasó? ¿Cómo, Pérez? Deja que te lo dedique, te voy a dar un beso. 4-3. En este se puede dar la vuelta. Y dice... ¡Sí! ¡Vamos,
¡Gol! 4-4, se empata esto. Llevamos empate ahora. ¡Ahí está, vamos! ¡El beso! ¡Vamos! ¡Beso! Mara le pidió permiso a Lara con la mirada. Le dijo sí. Un beso. ¿Por qué le pides permiso? Sí, tiene que ser consensuado. No, no le pidas permiso. ¡Corre, Mara! Tiene que ser consensuado. ¿Qué dice la novia de México? ¿Sí? ¿Qué? Es que yo digo que sí. ¡Sí, sí! ¡Piquito! ¡Piquito! ¡Beso! Sí, ah, el caché. Sí. Ni que hubiera sido de aire, en el cachete, de cachete. No, así me suena. Justo cada vez que así. Así me dio un beso a mi abuela cuando falleció. El amor no deja de ser. El amor busca siempre el bien. El amor no deja de ser. Igual y si quieres yo saco las perlas negras en 25. ¡Sí! ¡No, hombre! Un punto. 6-4. 6-4. Ahorita le empato, chavos, no se preocupen. Venga. ¡Daigre! ¡Claro que sí, perra desgraciada! ¡Ah! ¡A la verga! ¡Eso, perro! ¡No! ¡Haz la tuya! ¡Hat-trick! ¡Uy, qué golazo! ¡Hat-trick! ¡Hizo hat-trick, desgraciado, güey! Está presionado Romo, no puede. Continuamos con el gol olímpico de las llamas del infierno. No. Si entra sin botar, 2 puntos. Si entra rodando, botando, 1. Este güey alburando a la... ¡Gol! ¡Caballo que alcanza! ¡Caballo que alcanza, güey! 11-8. No mames. 13-8 y dice. Y dice 13-9. Ya está, cantó, ya está, cantó. ¡Bum! 13-10. 13-10. Se están cagando las ranas. Todavía no. Quedan unos retos más, ¿no? Ahí está. ¡Bum! ¿Otra vez contra Humberto? ¡Qué difícil! ¡Ah! ¡Ya pasamos
Cuéntale que tienes hijos, Humberto. A ver. Desanime, güey. Cuéntale de tu infección venosa. Venga, Lana. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Buen centro, buen centro, Lana. Y este es delantero y tampoco se ve mucho, ¿eh? ¡Salimos! ¡Revenga, Romo! ¡Ah! Penúltimo reto, el aro giratorio del multiverso. ¡Puntos al doble! Alexa, mueve el aro. Alexo. Eso. Hombre, qué difícil. Sí, va a estar dificilito. Alexa, velocidad triple. No hay pedo, no hay pedo. Sí. ¡Oh! Yo tengo muchos talentos ocultos. ¿Cómo cuáles? Puedo cantar con la boca cerrada. Ahora. ¡Güey! ¡Qué pedo! ¿Por qué cantando te alegra? ¡Hola, Tiester! Es que es por los brackets. Sí. Y los viscos puedo hacer con uno nada más. A ver, es un truco. ¡Ah, no, pero ya regresa el ojo! ¿Ya son trucos de pedo? Yo quiero saber cómo descubriste. ¿Puedo hacer tres taquitos? Eso. ¿Cómo descubriste eso? ¡Tres taquitos! Ay, no. De suadero, ribay y longaniza. Bienvenidos a su aclamada sección. Trucos de peda. ¿Me puedo tocar México la nariz con talento? La lengua? A ver. La puntita. ¡Hurra! ¡Hurra que la puta! No está llegando, no llegó. ¿Sí llegó? Fue a la base. A la base. Yo me puedo hacer el candado. También hacia gimnasia puedo hacer trucos. A ver. Me encanta la niñita. Ahorita se desmadra, ¿no? ¡Por eso! Rata, ¿tú también sabes hacer trucos de gimnasia, verdad que sí? A ver, tú haz ese. A ver, Pérez, haz esa. ¿Cuál? A ver, párate otra vez, a ver, otra vez. Párate de manos. No, nomás me bajo el pantalón y ya parece que me paré de manos. No mames, es que esta mujer es una atleta, güey, ya. ¿En qué circo trabajaste? Oye, Diego, mientras tanto hizo dos puntos más para tu equipo, ¿eh? ¿Neta? ¿Lo metió? Chalán, por favor. ¿Listo para el karaoke? ¿Yo soy Chalán? ¿Me voy, eh? No traes nada, ni siquiera quieto puedes meterla. Nada más tengo que meterla. Solo ciertas personas entenderán esa referencia. Vamos. La diversión no se acaba aquí. Ok. Todo se determinará a llegar a 30 puntos. Ok. ¡En el foot tenis de las llamas del infierno! ¡Vamos! ¡No! ¡Punto para los peluches! ¡Excelente, buena, perro! ¡Arriba! ¡Qué valor!
¡No! Perdóname, güey. Bueno, sigue. ¿Qué? ¡Ajá! ¡Ah! Le di con el loco. ¡Uy! ¡Bueno! ¿Ves por qué no te la pasan, idiota? Voy yo, déjamelo. Platícanos tus redes sociales y cuándo te agarras a madrazos otra vez. Me agarro a madrazos el 20 de octubre en Medellín. Y el Split 2. Split 2. ¿Crees que ya la Narnisa pueda ganarle al Peluche Caligari algún día? La Narnisa no necesita ganarle al Peluche Caligari porque tenemos un campeonato. Listo, muchachos. Muchas gracias. Gracias, Romo. Tus redes sociales. Gracias por invitarme. Mis redes sociales CL Romos. Y pues les agradezco mucho a Alex, a Lana por la invitación. Hoy se tuvo que perder. En la liga va a ser diferente. No. Aquí está mi rival. ¿Apúntale la mención que ya hizo? Sí. Porque ¿a poco tú crees que vivimos la mención? No, son 20 minutos. 20 minutos. Diego. Le salió barata, ¿no? ¿Lo pagas? Recuerda, entre más hablas, más caro te sale. Ah, no, entonces dos palabras nada más. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias, esto es Guadalajara. No, pues muchas gracias a todos, me la pasé muy chingón. Me tocó ser parte del equipo de Alana. Pero pues bueno, de todos modos soy Peluche Caligari. ¡A muerte! ¡A muerte! ¡Eso, Diego! Pues bueno, dale, arriba. ¡Diego! 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 Muchas gracias. Humbert. Muchas gracias, mis redes sociales, Humberto Gutiérrez, conferencia en Los Ángeles, 2 de noviembre. Están invitados todos. De Los Ángeles a Medellín. Muchas gracias por todo el apoyo, ya somos 6 millones en TikTok y 1 en Instagram. No, aguas, nada más que está grabando a mi novia, por favor. No, muchas gracias, de verdad, ahí sigan, se viene música nueva. Ay, qué bien. Manu. Tienes que decirlo, sí. La próxima colaboración con ese Pérez, el mejor reggaetón del México. Mi carnal, el mejor reggaetón. Ratón. Hola.
Hola. Adolfo Monroy, muchas gracias, ¿eh? Qué chida reta. Adolfo Monroy, venga, ahí me sigue. Listo, muchachos. Nos vamos, no sin antes. El castigo de la muerte. Sigue Montiel. ¡Se fue! ¡Qué fue! Hugo. Dos, tres. ¡Oh!